ya no hay puerta. La tortuga de la bruja debe de estar de pie. ¿Cómo vamos a volver? ¡Aparición delante! No. Lo siento, no puedo. ¿Dónde? Ahí. Vale. Creo que cada vez lo hago mejor. Seguro que esto lleva fuera. Atrás a ese. Creo que los dioses no son bienvenidos. ¿Y los semidioses? Ahí está. ¿Se acordará de nosotros? ¿Qué tal, Charlie? ¿Está tu amiga la bruja por aquí? ¿Qué es ese nombre? Me dijo que se llamaba así. O al menos así me sonó en la cabeza. Charlie. ¡Estoy detrás! Ah, nombre de mierda, tío. Charlie. Bueno. ¡Padre, está aquí! Me alegro tanto de volver a verte. Sabía que estabas viva. Hola. Oh, ¿resucitarás una cabeza? No sé si entiendo lo que... Espera. ¿De dónde las has sacado? Las flechas. Debes dármelas. Venga. Son un regalo. Haz lo que dice, chico. Esas flechas son peligrosas, malignas. Si encuentras más, destrúyelas. ¿Lo entiendes? ¡Que si lo has entendido! ¡Dilo! Sí, lo entiendo. Si las veo, las destruiré. No quería gritar. Perdóname. Por favor, coge mis flechas a cambio. Ya no las necesito. Bueno, ¿qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Lo mataste tú? A petición suya. Dijo que podrías revivirlo. ¿Yo? ¿Seguro que le oíste bien? Por favor. Ponlo en la mesa. Emily. Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua. Sujétalo. Vamos a verlo. Bueno, parece que no se ha deteriorado y el cerebro sigue intacto. Un corte limpio. Se me da bien eso de los cortes limpios. Tenía que ser esta. Espero que sepáis lo que hacéis. Ahora sujétala bajo el agua y no la sueltes. En serio.
Es suficiente. Ha funcionado. Deja que lo vea. Mimir, ¿eres tú? Sí. Bien. Oh. Hola, Freya. Tienes buen aspecto. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Si he hecho esto, ha sido por ellos. En lo que a mí respecta, muerto estás mejor. Os haría una reverencia, majestad. Perdonadme. Si hubiese sabido que la bruja del bosque era la misma Freya, no os habría propuesto esto. ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿No lo sabías? Chan, chan, chan. No, sí. Cuando se sepa que Mimir es libre, la cólera de Odín no se hará esperar. Eres una diosa. Sí, antaño fui la líder de los Vanir, pero ya no. ¿No crees que debiste decírmelo? ¿De verdad crees que puedes sermonearme por eso? Nos vamos, chico. La verdad es que no. De nada. ¿Por qué has hecho eso? No es de fiar. ¿Por qué es una diosa? Es que no has aprendido nada. Pero nos ha ayudado. Mintió. Hay quien valora su intimidad. Es mejor no juzgar, hermano. Cuando quiera tu consejo, cabeza. Entendido. Llevadme al templo de Tyr, en el lago de los nueve, y os conduciré a Jotunheim como prometí. Conocemos el templo. ¿Qué hay allí? El último gigante vivo de Midgard. ¿Quién mejor para indicarnos? ¿La serpiente del mundo? ¿Y sabes cómo hablar con ella? Pues claro. Habla un idioma antiguo, más antiguo incluso que estas montañas. No queda nadie en Midgard que lo hable. ¿Excepto yo? ¿Tú? Pues sí. A pesar de lo que pueda parecer, Jormungand es una conversadora excelente. Vale. De hecho, voy al baño un momento. Ahora vuelvo. Mimir, ¿por qué te escupió Freya en la cara? No. Habla de Baldur. Dice que nada puede dañarlo. Sí, Baldur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. La arrogancia de un dios. Todos tenemos nuestro punto débil. Me temo que él no. Baldur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. Eso ya lo has dicho, Mimir. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, si no recuerdo mal, era... ¿un hechizo? ¿Mimir? Tengo partes del cerebro aún sin revivir. Y solo necesito un momento para despertar del todo. Espero que no esté roto. Vaya... Ya estoy por aquí. Cabeza, ¿cómo hablamos a la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en el centro del puente. Llévame hasta allí. ¡Por fin! ¡El cuerno! ¡Yay! ¿Qué hace eso?
Odín erigió esa estatua en honor de su hijo Thor. Viendo todo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese asqueroso traidor, debe de haberse hartado de mirarla. Pero... ¿no se hará daño? Bueno, Thor y él tienen una historia tremendamente desagradable. O al menos la tendrán. Supongo que despertarse viendo esa cosa era peor que la idea de que la piedra maciza le atravesase el gaznate. ¿Quieres que le pregunte? No. Solo nos importa a Jotunheim. Bueno, deséame suerte. Preocuparse. ¿Qué va a hacer? Se asegura de que vamos en la buena dirección. Necesitamos dos cosas para llegar a la tierra de los gigantes: la runa, que sirve para viajar al reino de Jotunheim, y encontrar el cincel para tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que hay en la cumbre donde te conocimos? Eso es. Pero los gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que no serviría un cincel normal. Solo la punta de un cincel mágico puede abrir la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por unos instantes parecía enfadada. Ah, creyó que había dicho que erais amigos de Odín. Disculpad, nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. Aún no sé qué, no sé cuánto. ¡Mira! El agua ha bajado aún más. Ahora se ve más superficie de las torres de los reinos y las estatuas. Y más lugares que explorar por la costa. ¿Dónde está el cincel? Dame una barca para empezar. Vale, se baja por aquí. No, no se baja por aquí. Los braseros de Tyr, un símbolo de la luz que une a todos los reinos. ¿Por qué usaría esas runas tan raras? Ahora que lo mencionas, no lo haría. Y cuando lleguemos a la barca, podemos ir a buscar el cincel especial o dedicar un rato a explorar. Me parece bien cualquier opción que elijas. Estoy detrás. Pesadillas, pestes asquerosas. ¡Fuego por arriba! ¡Sí, toma ya! ¿Qué tal? Veo mejoras. Tomo, ¿no sabes? Aquí, chico. Vale. ¿Qué es esto? Es como un dibujo. ¿Será un mapa? ¡Oh! Puede ser un mapa del tesoro. ¿Dónde está el cincel? Sigue remando hasta las estatuas de los remeros y pasa entre ellas.
venir, nunca me contaste por qué Freya te escupió en la cara. Bueno, me culpa de gran parte de la situación actual. Y algo de razón tiene. Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Vanir. Antes de eso, las guerras eran victorias sencillas para los Aesir, pero los Vanir demostraron ser igual de capaces. Ambos bandos sufrieron pérdidas. Con cascos, ¿no? Y para muchos de nosotros, aquello dejó de ser divertido. No era más que una pérdida de vida sin sentido. Basta, se acabaron las historias, al menos mientras andamos. Entiendo perfectamente. Terminaré más tarde. What? Tú que caminas entre los vivos. Mi amada Gulbig me llama. Ansía la paz, pero sus restos yacen dispersos. Te lo ruego, haz que Gulbig vuelva a estar completa. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Seidor de Gulbig es ilimitada. Puedes reunirte con los que has perdido. ¿Sí? ¿Cómo? Chico, puedo oler tu duelo, niño. Te aseguro que su magia es lo bastante fuerte como para crear puentes entre la vida y la muerte, aunque sea por poco tiempo. Chico, nos vamos. Han diseminado 3 huesos de la dulce Gulbig por el otro lado del lago. Tráeme sus huesos. Vale. Estabas contándome una historia. ¿Qué me decías de la larga guerra? Había. Y por fin, el consejero más brillante de Odín decidió buscar un camino más civilizado. Seguiremos más tarde. Bien, el cincel especial está ahí, tras esta entrada. Oh. ¿Qué cojones hacen elfos oscuros aquí? No sé yo si vas a querer hacer eso. No es tan agradable. Lo siento, no puedo. Por favor, mi hermosa Gulbig. Este reino sufre sin su espíritu. Padre, quizá deberíamos ir a buscar esos huesos. ¿Por qué? ¿No le has oído? Podríamos volver a hablar con mamá si echamos un ojo mientras... Busca tú si quieres. Yo no voy a distraerme con esa entelequia. El cincel que buscamos, ¿qué es? Me alegra que lo preguntes. Tengo una historia que te encantará. Hace tiempo existió un gigante colosal llamado Thor, que pese a su tamaño inmenso, era el mejor cantero del mundo. El orgulloso Thor esperaba poder transmitir sus conocimientos a su hijo algún día, pero el joven Harinthur tenía corazón de guerrero. Quizás el padre tuviera demasiado miedo o el hijo demasiado poco. En cualquier caso, se enfrentaron en una pelea que se descontroló y el extenuado cantero, ¡zas!, golpeó a su hijo. Harinthur salió corriendo en medio de la noche. Thomur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional pronto se encontró deambulando por Midgard, perdido y solo. Lamentablemente... Es que recuerda la historia de Kratos. Y lo que hizo solamente por volver a verlas. ¿Y qué pasó después? Ya lo verás.
Eso es lo que Kratos quiere evitar. Thor lo mató. ¿O no? ¿Cayó sobre un pueblo? Sí. Cuando Zomur cayó, aplastó un lugar precioso conocido porque allí veneraban a Njord, el dios Vanir. Thor siempre se vanaglorió de que lo había planeado, pero lo que tuvo fue suerte. ¡Un Wolver! Una bestia peligrosa. La derrotaremos juntos. ¡Estoy detrás! ¡Ya casi está! Muerto. Vale. Buscamos un cincel. Sí, la punta de un cincel muy, muy grande. Wolver. Parecen lobos, pero andan erguidos como los humanos. Y son mucho más listos, fuertes y rápidos. Tienen un pelaje tan espeso que cuesta mucho matarlos. Me recuerdan un poco a aquellos berserker que padre derrotó en verano pasado. Pero son como lobos en lugar de osos. De hecho, no solo hay berserkers. No me acuerdo cómo se llaman los que eran como lobos. Hermano, el cristal está rebosante otra vez. Oh, bonito truco. Gracias. Idea suya. ¿Y los supervivientes? Ah, Zomur era un gigante de hielo. Su último aliento lo congeló todo. Menos a este. Uy, menos a este. No lo esperaba. Me quita fuerza. Combate. Tiene toda la pinta. Busca la punta del cincel. Es la magia que queremos. Antiguo de hielo. Whoa!
De puta madre. Vale. Sí, hielo de defensa poco común. Antiguo de hielo. Otro antiguo entre hielo y entre el hielo y la nieve. ¿Tendrán pensamientos como los nuestros? No oigo ninguno. No tienen boca ni orejas. Al menos yo no las veo. En general son bastante pacíficos y no los atacan. No le diré esto a padre, pero ojalá pudiéramos dejarlos en paz. Bien, allá vamos. Jeje. Vale. Buah, esto sí que tiene pinta de... mira, aquí está el gigante. ¿Cómo bajamos ahí? Tengo un plan. ¿Tú? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano, pero creo que ni siquiera Thor con su Mjolnir podría atravesar tanto hielo. Thor será un inútil. Va a ser entretenido. Chico. Listo. Mierda. Me he cubierto a la inversa. Me he cubierto a la inversa. Vale.